Buen día, mi nombre es Roxana Cruz Macías y pertenezco al grupo de segundo A. El día de hoy voy a hablarles sobre el libro El Principito del autor Anthony de Saint-Exupéry. Pero, ¿quién es Anthony de Saint-Exupéry? Pues Anthony de Saint-Exupéry fue un piloto aviador y creador y escritor francés y creador de la famosa obra El Principito, del cual les voy a hablar un poco ahora. La historia comienza con el señor piloto, del cual tenía el sueño de ser pintor. De hecho, en una ocasión nos muestra un dibujo de una boa comiéndose un elefante. ¿Una boa comiéndose un elefante? ¡Claro! Había gente que tenía diferentes modos de ver el dibujo. Había gente que veía el hecho imposible de que una boa se comiera a un elefante, y había otra gente que le veía forma de un sombrero. Él, cuando enseñó el dibujo a la gente adulta, mucha gente le dijo que dejara el sueño de ser pintor para volverse o interesarse en cosas más importantes como la historia, la geografía o el cálculo. Y así fue como a la edad de 6 años abandonó su carrera de ser pintor para volverse piloto aviador. En uno de sus asombrosos viajes, lamentablemente le falló el motor y cayó en el desierto del Sahara. En uno de esos días, en el transcurso de esos días, se encontró con el principito. El principito le dijo, por favor, dibújame un borrego. Pero no quería cualquier borrego, quería el mejor borrego del mundo. Aquí uno de los ejemplos que hizo el señor piloto de los borregos. Pero bueno, creo que me estoy alargando mucho en la historia. Y para no hacerles el cuento muy largo, les voy a resumir en la enseñanza que da el libro. La enseñanza que da el libro es la humanidad, el ser sensibles, el ser empáticos, la meditación, los valores y sobre todo de los valores, la amistad, que se puede ver en 3 ocasiones, cuando habla con el piloto, cuando habla con el zorro y cuando habla con la rosa. Y creo que una de las enseñanzas más importantes que deja el libro es el de seguir con tus sueños, que no importa lo que digan tus amigos, familiares o la gente adulta, tú sigue con tus sueños y no importa lo que digan. Y ya, eso sería todo en mis palabras y...